de plano seriado. Estos elementos serán aquellos que deben involucrarse en diferentes elementos de decoración en el diseño. Podemos observar una decoración de alfombra, la cual está creada en un concepto de repetición y agrupación continua en forma bidimensional. Acá también tenemos un efecto dinámico de repetición de formas, texturas, colores, los cuales denotan una textura agradable y dinámica en el conjunto que lo contiene. En otro elemento, como los cojines, podemos observar el dinamismo que se pueden crear y cómo crear diferentes formas geométricas junto a una misma dimensión de color. Hacen que todos los cojines entre sí sean armónicos, aunque los patrones internos sean diferentes. Los planos seriados son aquellos elementos que van repitiéndose en diferentes direcciones, en diferentes tamaños, en diferentes posiciones. Aquí tenemos un ejemplo de plano seriado utilizado como subdivisor de una pared. Además, podemos ver otro ejemplo que muestra cómo el plano seriado en la estructura del material madera puede segregar una intención y diseño atractivo, tanto a nivel del sostén de la cama como mobiliario multifuncional en la parte inferior. Las figuras tridimensionales son la base del diseño del plano seriado. Es importante entender su forma, sus características y cuántas figuras tridimensionales podemos lograr con el movimiento o traslación de los planos. Aquí tenemos una lámpara conseguida a través de la rotación de ese mismo plano, de ese mismo elemento bidimensional, creando una textura tridimensional en su conjunto de diseño. También podemos observar un diseño atractivo en lo que corresponde a un mueble multifuncional. Podríamos denotarlo como un casillero, como un elemento divisorio, como un elemento sostén para niños en un aula, etc. Y por último, vamos a observar este dinámico mobiliario utilizado como sillón pupitre, que al añadirse la parte que está sostenida más pequeña puede crear un efecto de sostén para poder escribir durante las clases. Cada uno de ellos nos recuerda la creatividad que cada diseñador puede dar en el diseño específico de diferentes elementos dentro del diseño interior.